Muy buenas noches. Bienvenidos a ACME, alguien que me explique. El día de hoy dando cumplimiento una vez más a nuestra Semana Mundial del Espacio. Esta noche tenemos un súper invitado, se llama Abner Plata. Abner es un joven mexicano bastante inteligente. Abner es un estudiante de ingeniería mecatrónica, es astrónomo, astrofotógrafo amateur y divulgador científico, miembro de la Sociedad Astronómica Cazadores de Estrellas. Fue becado por el Congreso Internacional de Astrofotografía, es conferencista en universidades, museos y asociaciones como el Museo de Trompo Tijuana, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Instituto de Ciencias Colombia, del Comedor Comunitario Emiliano Zapata en Guerrero. Es también embajador de Global Thinker en Bangladesh. Es participante de concursos y congresos internacionales en ingeniería como Suiza, Estados Unidos, Ecuador. Y todo gracias al trabajo de divulgación y fotografía que ha desempeñado a lo largo de estos 2 años. Abner, bienvenido. ¿Cómo Hola, muy estás? buenas tardes. Un placer estar aquí. La Para presentación ahí. nosotros es el placer, Abner. De verdad que leyendo todo tu currículo y todas las cosas que has hecho a la edad que tienes, de verdad que es algo admirable. Y créeme que estás en este espacio no solamente porque nos quieres dar un mensaje de la cultura tuya mexicana, sino que también eres una inspiración muy grande para todos los jóvenes, especialmente los jóvenes que nos están escuchando y que desean de alguna manera alcanzar sus sueños. Y tú los estás haciendo uno a uno desde la edad que tienes. Entonces, de verdad que eres considerado una gran inspiración, Abel. No, no, me vas a hacer llorar. No, muchas gracias. Sí, todo gracias al apoyo de las personas y que estamos aquí ahorita presentes, pues compartirles un poco de mi cultura, ¿no? Que es bueno conocer de diferentes partes del mundo. Así es. Bueno, cuéntanos más o menos de qué nos vas a hablar el día de hoy, Abner. Yo estaría hablándoles de la cultura mexicana antigua. A mí me fascina mucho lo que son nuestros ancestros. Todo empieza desde que me gusta escuchar las historias de mis abuelitos, ¿no? Cómo era antes el mundo, ¿no? Cómo se comportaban, cómo veían las cosas desde aquel entonces. Incluso cómo sentían la vida sin un celular, ¿no? O sea, ver la naturaleza, entre otras cosas. Entonces, de ahí empezó mi admiración. Luego tuve la oportunidad de visitar lo que es una zona arqueológica en Ciudad de México, es llamada Teotihuacán. Esa zona arqueológica fue la que destalló así ya por completo mi mente, porque me doy cuenta de que realmente, pues, en la inteligencia, nuestros antepasados incluso son más inteligentes que la sociedad actual, ¿no? Porque estamos muy sumergidos ahorita en tecnología o en entretenimiento y nuestros antepasados no tanto, ¿no? Entonces, me gustaría transmitirles ese sentimiento de la percepción humana de tiempos antiguos. Y pues espero que me vayan entendiendo un poco. De No sé si seguro que me sí. entienden. Sí. Sí, y se te está escuchando bien. Entonces, Ok. tu charla se titula Mirando el cielo de nuestros antepasados. Entonces, Correcto. tienes todo este espacio para darnos una charla bastante interesante del tema que nos traes el día de hoy. Voy a estar detrás de cámaras junto con mi compañero Cristian Siasia. Muchas gracias por acompañarnos. Sin él, esta transmisión no sería posible. Está detrás de cámaras con todo. Entonces, también voy a estar detrás de cámaras. Por favor, indícame si necesitas algo en especial, Abner. Solamente si se ve el cambio de presentación en la presentación. Ahí está. Listo. Ya nos vemos. Perfecto. Pues buenas tardes a todos. Ya me presentaron el tema que
Me gustaría darles hoy, les digo, es una mirada a los antepasados, ¿no? A nuestros ancestros. Es muy interesante ver cómo las personas, las civilizaciones, estamos hablando de miles de años atrás, tenían otra percepción de la vida y en especial del cosmos, ¿no? Porque a todos nos gusta la astronomía, por eso estamos aquí. Entonces, podemos analizar infinidad de cuestiones de nuestros ancestros, podemos analizar la política, podemos analizar las actividades primarias, las secundarias, como la agricultura o ¿no? las personas, cómo eran las relaciones humanas, si se hablaban así como hablamos actualmente. Muchísimos factores, ¿no? que podemos analizar y nos damos una idea de cómo la sociedad ha ido evolucionando. Pero en especial, a mí me gustaría presentarles el punto de astronomía para nuestros ancestros. Actualmente nosotros conocemos la astronomía pues como el estudio del universo y nosotros pues comúnmente volteamos a ver el cielo y pues para nosotros todo es estrellas, ¿no? Muchas personas dicen, ah, mira una estrella. Bueno, sin conocimiento previo, ¿no? Pero realmente esa estrella pues puede ser un planeta o incluso por un cúmulo de estrellas, estas relaciones que comúnmente no conocemos, pero para nuestros ancestros no son solo estrellas. Hay un parte aquí de pseudociencia porque estaba basado en dioses, obviamente pues no está comprobado ni posiblemente lo sea la existencia de estos dioses, pero antiguas. Era más que solo estrellas, eran deidades, eran autoridades supremas, era como un máximo resplandor del universo o la mayor relevancia ante todos ellos, o sea, era lo mejor para ellos. De ahí vienen los dioses, ¿no? Del cielo. Ellos veían figuras en el cielo, lo que conocemos como constelaciones, y a un dios. Asimilándolo o relacionándolo con un fenómeno terrestre, ¿no? Por ejemplo, llovía mucho, así en abundantes cantidades, y ellos posiblemente después de la lluvia veían en el cielo unas saltaban sobre las otras, o que las nubes dejaran ver esa constelación, pues ellos posiblemente dijeron, ah, mira, lluvia, posiblemente. ¿Por qué no lo veneramos? ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no le entregamos nuestras almas para lluvias o para que nos quiten las lluvias, ¿no? Para nuestros cultivos, para que haya agua, para que se puedan dar los cultivos, o si hay inundaciones, pues para que las interrumpa, ¿no? Ese Dios. Entonces, así es como se empezaron a surgir estas deidades en las civilizaciones antiguas. Civilizaciones mesoamericanas, que es de las que les vengo a hablar, y que en lo personal me quedo deslumbrado. Espero que ustedes también se queden, porque hay unas cuentas aquí matemáticas impresionantes, ¿no? Que ustedes dicen, ¿de dónde sacaron esas relaciones viviendo miles de años antes que nosotros, ¿no? Ahorita que tenemos tecnología suficiente para calcular órbitas de asteroides, de cometas, de planetas, sin ningún tipo de instrumento óptico, sin ningún tipo de instrumento tecnológico, eran capaces de calcular con bastante precisión, me atrevo a decir, mucha precisión, estos fenómenos celestes. Y me gustaría comenzar con registros y observaciones. Parte de la astronomía es mucha observación, o sea, estar en todos lados, ¿no? Estar atentos a lo que uno está observando. Una cosa, por ejemplo, aquí estoy viendo un mapa de México enfrente de mí, pero si lo observo, pues ya me puedo dar cuenta de las carreteras que tiene mi país, ¿no? Ahí están plasmadas, o de las limitaciones de los estados. Pues lo podría asimilar un poco en la astronomía. Les comentaba, nosotros podemos ver estrellas, ¿no? Pero si observamos a detalle, pues no solo son estrellas, pueden ser cúmulos, pueden ser incluso galaxias, asteroides también. Y nuestras civilizaciones antiguas eran bastante observadoras, eran muy, muy observadoras.
Gracias a esto es que les permitió tener este sistema de cálculos o este sistema de medición del tiempo que actualmente conocemos. Ellos tenían dos bases de mediciones del tiempo. Una de ellas era de 365 días, fíjense. Ellos ya sabían que un año tenía 365 días y a eso lo llamaron la cuenta del año. Sin embargo, existía otra medición del tiempo en la que solo duraba 260 días y a esta le llamaban la cuenta de los días, porque esta la asimilaban a un fenómeno de una estrella que para ellos era una deidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos veían que un astro se volvía a posicionar de nueva cuenta en el mismo punto en el cielo, pues ellos, para ellos era pues como un ciclo, ¿no? Y ahí fijaban su medición. Entonces fijaron estas dos mediciones de 365 días para el año y 260 días para la cuenta de los astros. Y les comentaba, todo esto lo hicieron a partir de la observación del Sol, a partir de la observación de la Luna y a partir de la observación de Venus. Ellos, aunque no lo crean, tuvieron muy en cuenta cuál era el ciclo del Sol. Incluso plasmaron, se ha escrito, hay códices aquí en México, uno de ellos es el de Dresden, en donde está plasmado que ellos tenían en cuenta que era un ciclo lunar, una fase lunar, que un ciclo solar, o incluso el de Venus. Ahorita vamos a ver las cuentas un poco para que los cálculos que ellos hacían tan impresionantes, ¿no? Uno de ellos es el de Fuego Nuevo. El de Fuego Nuevo, a grandes rasgos, era conocido como un ritual para cerrar un ciclo. Ellos encendían dos palos, colocaban dos palos de forma cruzada y los encendían en medio de una plaza, como lo estamos viendo en la imagen de la izquierda, en esta imagen. Y ellos, para ellos era como un ciclo nuevo, ¿no? Ese fuego nuevo se hacía cada 52 años. Pero fíjense bien, ¿por qué cada 52 años, no? Porque cada 52 años, perdón, estas cuentas estarán que incluso yo estoy muy impresionado, ¿no? Ellos tenían la medición de 260 días. Entonces, para que 365 días y los 200 a coincidir las cuentas, o sea, ellos empezaban su cuenta, ¿no? 260 días y 365 días. Contaban los días y se terminaban los 260 días y los 300 transcurriendo. Entonces, para que volvieran a empezar al mismo tiempo, tendrían que transcurrir 52 años. Esa es la explicación. Entonces, una vez transcurridos 52 años, las cuentas volvían a coincidir y volvían a iniciar. Entonces, ten en cuenta de pues cada 52 años creaban este ritual. Pero me dirán, ¿por qué hay un 73 ahí, no? Porque dentro de los 52 años se llegan a realizar 73 rituales. Si ustedes ya sacan esta relación 52 entre 73, se van a dar cuenta de que es el mismo resultado que 260 entre 365. Entonces, yo cuando lo descubrí incluso me quedé así como que muy, muy impresionado. Dije, ¿cómo sacaron? Y ellos estaban muy conscientes de estas matemáticas. ¿Por qué? Porque cada 52 años hacían un ritual. Los rituales estimados en los códices, como están viendo en la imagen central. Ahí están viendo cuatro personas que están echando como alfalfa al fuego, mientras otras personas bailan alrededor, mientras hay música, incluso ahí plasmaron, no sé si se fijan, pero hay notas musicales, ¿no? O sea, es muy impresionante. Hay personas tocando incluso la flauta. Acá en México tenemos unos instrumentos en los cuales estaban hechos de cerámica, en los que si tú soplas, imitan el sonido de un animal. Entonces, por ejemplo, no sé, hay un pedazo de cerámica con una curvatura por dentro peculiar. Tú soplabas e imitaba el sonido de un jaguar,
de un ave. Entonces, era muy impresionante, ¿no? Pero específicamente este fuego nuevo era el que les cerraba por completo. Y adivinen qué. Para ellos el fuego nuevo estaba plasmado en el cielo. Entonces, si se fijan, todo, todo tiene relación. Todo ellos lo tenían muy en cuenta, lo tenían muy calculado. Y me atrevería a decir que no saben qué constelación para ellos era el fuego nuevo que para nosotros actualmente es. Los dejo pensando un ratito, pero pues ya les digo de una vez, para ellos el fuego nuevo es lo que nosotros conocemos como la constelación de Orión. Y el cinturón de Orión era uno de los palos del fuego. Y el otro palo pues era el que contenía a lo que conocemos como la espada, ¿no? Se fijan, es muy impresionante, ¿no? Que pues todas las civilizaciones a lo largo del mundo, alrededor del mundo, pues vieron algo en esas tres estrellas, ¿no? Pues aquí en México, las civilizaciones antiguas vieron estas estrellas como dos palos para iniciar un importantísimo ritual. Dos palos, pues no les puede sonar mucho, ¿no? Dos palos no son nada, pero dos palos para ellos era súper importante. Les significaba para ellos cerrar todo un ciclo, o sea, toda una vida y comenzar otra nueva, otros 52 años. Muy impresionante. Y otro de los datos muy curiosos, y que también me gusta mencionar mucho, es que ciertamente, y esto también lo tenían muy en cuenta, ciertamente cada 52 años veían a las Pléyades pasar por el cénit. Fíjense nomás, o sea, las Pléyades cada 52 años se colocaban en el punto más alto de la bóveda celeste y ellos tenían muy en cuenta eso y ellos lo asimilaban a un dios también. Si se fijan, ahí ya sacaron un ciclo de la esfera celeste. Cada 52 años las Pléyades se vuelven a posicionar en el punto más alto en el cielo, conocido como el cénit, ¿no? Entonces, muchísima relación aquí, y que incluso los investigadores se tardaron mucho en descifrarlos, ¿no? Porque pues, obviamente vieron ahí números, pero pues, ¿qué significan esos números, no? Hay que empezar a sacar cuentas. Bueno, pues las civilizaciones cerraban cada 52 años, tenían un ciclo de días de 365 y otro de 260. ¿Qué relación hay aquí, no? Y esta fue la relación que se encontró y se tardaron bastante tiempo. Y que a algunos de nosotros, pues incluso todavía es un poco difícil asimilarlo, ¿no? Otra de las grandes interpretaciones para las civilizaciones mesoamericanas era el sol. Y el sol era todo. O sea, realmente el sol era. Es como si yo viera. Es como un dios, pues. Todopoderoso, omnipresente, o sea, era todo para ellos, manifestación más sagrada del universo. O sea, ellos veían al sol como lo máximo, ¿no? Y para ellos, el sol, ¿por qué lo? Se preguntarán, bueno, ¿por qué el sol y no la luna, no? Porque el sol, pues, obviamente, es de día y la luna de noche, pero la luna no se ve siempre y el sol sí. Bueno, pues la manifestación más sagrada del universo lo llamaron así. Porque el sol para ellos representaba un orden cósmico. Significa un orden cósmico que al sol todos los días lo veían en un punto de la Tierra, lo veían salir por el este y lo veían ocultarse por el oeste. Todos los días, todo el año, todo su ciclo del tiempo de medición, veían al sol describir este periodo, ¿no? Entonces ellos dijeron, obviamente este cuerpo celeste representa un orden cósmico, ¿no? Porque no es como la luna, que hay luna llena y pues se ve totalmente en el planeta y la luna nueva pues no la vemos, ¿no? Se desaparece ahí, se va por algunos días la luna, pero el sol no, el sol, hay un orden cósmico ahí que ellos no alcanzaban estamos orbitando alrededor del sol, ¿no? Pero para ellos representaba todo. Y a ellos el sol lo llamaron Kin, como el dios Kin.
Este dios Quint lo vieron y lo plasmaron en todos sus códices posibles. ¿Y por qué yo puse un eclipse solar? Porque para ellos, un dato muy interesante es que los eclipses solares lo veían como una frustración del dios, ¿no? Y a esto vienen los números que aparecen en pantalla. 33 años, 77 ocurrencias. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se dieron cuenta de que durante 33 años, o sea, ellos hicieron cuentas otra vez. Ellos siempre hicieron cuentas, siempre trataron de tener todo al alcance de su percepción humana en aquel entonces, ¿no? Entonces, se dieron cuenta de que durante 33 años un eclipse solar podría ocurrir 77 veces alrededor del mundo. Sin embargo, no todas pudieron verlas, obviamente. Solo se vieron algunas, 18. Pero durante 33 años, ellos calcularon que en ese entonces había 77 eclipses. Entonces, ¿cómo hicieron esta relación? ¿No? O sea, ¿cómo es posible calcular un eclipse solar sin tener ninguna tecnología, ¿no? Y es lo que se me hace muy impresionante. Y todo lo atribuyeron a los dioses. Entonces, ellos cuando había un eclipse solar, lo que ellos interpretaban era de que su dios estaba enojado con ellos. ¿Por qué estaba enojado? Porque ya no seguía el orden cósmico. Ya no aparecía y se ocultaba todos los días, sino que hay un punto en el día en donde no sabían que la luna se ponía entre nosotros dos, y entonces para ellos lo interpretaban como un enojo, ¿no? ¿Y qué hacían las civilizaciones antiguas? Dar almas humanas. Esto sí suena un poco cruel, porque al momento de un se iban a una pirámide y ellos empezaban a hacer sacrificios humanos. Ellos ya tenían un ritual para los. Si ellos veían un eclipse, corrían rápidamente a todos de la ciudad mediante una trompeta. Se reunían todos y el eclipse solar, mientras ocurría, empezaban a quitarles el corazón a las personas. No sé si puedo decir esto, pero bueno, las asesinaban. Entonces, una vez que ya los humanos veían que el sol ya volvía a la normalidad, ¿no? Ya la luna, pues pasaba, ya después de 8 minutos, por ejemplo, ya la luna se quitó de la. Ya no, ya dejó ver al sol, pues. Y ellos ya decían, ah, bueno, pues nuestro Dios ya se contentó, ¿no? Ya le dimos lo que quería, pues ya se nota que ya nos quiere, ya volvió a la normalidad. Y este fue uno de los grandes cálculos que ellos pudieron hacer para los eclipses solares. Y les hay registros, no, no es solo platicado, hay registros. Les recomiendo que ustedes visiten el código de Dresden. Es un códice en el cual contiene toda la información de los mayas que ellos pudieron hacer en cuanto a eclipses, cuanto a fases lunares y otros muchísimos fenómenos, periodos sinódicos también, que ahorita los vamos a ver. Y otra de las curiosidades, no sé si sepan, pero aquí en México, pues hemos sufrido por algunos sismos bastante fuertes. Recientemente sucedió uno de 7.1, y pues que pues, trae desastre, ¿no? Para la ciudad. Curiosamente, la Ciudad de México, pues está situada principales en donde se establecieron las civilizaciones antiguas, ¿no? Entonces, ahí es donde suceden más sismos, porque ahí, por ahí pasa una placa tectónica. Realmente pasa por Oaxaca, pero pues todavía tiene impacto en Ciudad de México, ¿no? En fin, ellos también se percataron de los sismos, también los sufrieron, no solo nosotros. Y para ellos un sismo era que su dios también estaba enojado. O sea, ellos cualquier tipo de, no sé, estaba todo en orden, cualquier protuberancia, ellos lo interpretaban como un enojo del dios, ¿no? Y un sismo también era un enojo. Pero ¿cómo era ese tipo de enojo? Pues ellos decían, ah, pues es que el sol tropieza, o sea, el sol cae, ¿no? Es como cuando uno va caminando y pasa por una piedra y se cae, se tropieza, pues el sol también lo hacía, ¿no?
Entonces, cuando el sol tropezaba, se frustraba y comenzaba a temblar. Entonces, para ellos era como otra manifestación del sol. Si se fijan, muchísimos de los fenómenos terrestres lo atribuían al sol. ¿Por qué? Porque el sol era la máxima o la más sagrada del universo que ellos tenían. Muchísimas cosas que realmente sorprendentes, incluso a mí me siguen sorprendiendo. Otro de los puntos más interesantes es de Venus. Venus no lo conocían a ellos como un planeta, ¿no? Obviamente les digo que lo veían como un dios, pero sabían que era algo más. O sea, ¿por qué identificaron a Venus sobre otras estrellas que también brillan? Pues obviamente Venus es más brilloso que los demás puntos en el cielo, ¿no? Entonces ellos empezaron a ver que tenía cierta peculiaridad, ¿no? Y le atribuyeron a un hombre, a un dios. O sea, después de observarlo, esto no es como de un día para otro, ¿eh? Ellos tardaban décadas en realizar estos como nombramientos o darse cuenta de estos fenómenos. Entonces, una vez observado el tiempo, decidieron llamarle Quetzalcóatl. Este es uno de los dioses más populares en México y que posiblemente ustedes lo conozcan también, si no son de México, que la mayoría no son. La serpiente emplumada, ¿no? Pues todo partió a partir de la observación de Venus en la noche y en el día. ¿A qué nos lleva todo esto? A que Venus era observado durante muchos años y se dieron cuenta de que su ciclo era de 8 años, un periodo sinódico. Entonces, si se fijan, ocurrían 65 periodos sinódicos, cada uno con una duración de 584 días. Es por eso que aquí vemos la relación, la cuenta aquí abajo, ¿no? Ahora bien, ellos no se quedaron ahí, no solo sacaron, fíjense, ahí ya tan solo en la primera cuenta ya calcularon el periodo sinódico de Venus. O sea, Venus cuánto tarda en dar una vuelta, ¿no? No solo se quedaron ahí, sino que ellos sacaron cuentas más precisas de cuáles intervalos de días empezaron a ver a Venus. Y ellos anotaron también en los códices, en registros, vieron a Venus 236 días por la mañana. O sea, si nosotros también somos observadores, nos damos cuenta de que Venus aparece en la mañana, o sea, al amanecer y en el atardecer, ¿no? También durante la noche, pero esto también se dieron cuenta. Registraron 236 días de Venus, ellos lo llamaban estrella del alba y lo vieron por la mañana. 90 días, como les comentaba, durante el periodo de la noche. 90 días registraron en conjunción superior y 250 días lo vieron en la tarde, ¿no? O sea, ellos, imagínense, todos los días ver ahí al atardecer o al amanecer y a esperar si Venus se vuelve a posicionar en el mismo lugar, ¿no? Imagínense cuánta paciencia para empezar, que muchos de nosotros no somos pacientes como para hacer eso, ¿no? O sea, ellos sí lo hacían y lo registraron. Entonces, si se fijan, pues vieron más veces a Venus por la tarde que por la mañana, ¿no? Y 8 días en conjunción inferior, ya que no tenían en cuenta a Venus o a sus dios. Además de estos días, aparecían subperiodos, o sea, estos ya son cuentas muchísimo más grandes, para un intervalo de 104 años. O sea, les comento, no, esto no se hacía en un mes, 2 meses, ni en un año, ni en dos. Tenían que pasar 104 años para que ellos volvieran a coincidir sus cuentas, ¿no? Pero luego, pues se darán cuenta, bueno, 104 años, pues no vivía una persona, ¿no? O sea, imagínense que una persona 104 años viera todo de Venus, pues no es posible, ¿no?
tasa de mortalidad era más baja en aquel entonces que ahora, gracias a la medicina, ¿no? Gracias a los avances tecnológicos. Sin embargo, todos estos registros se fueron pasando conforme a las generaciones. Una persona hacía sus registros, luego por X o Y motivos eran muy susceptibles a la muerte, pues, o incluso por los mismos sacrificios, pues morían muy jóvenes, 30, 40 años. Y luego, pues los registros los pasaban a sus hijos, ¿no? A sus familiares, o simplemente se quedaban ahí y esperando a que otra persona, pues, continuara su registro, ¿no? Todo esto se realizaba durante todas las generaciones de las civilizaciones mesoamericanas. Entonces, imagínense nomás toda la paciencia que tuvieron que tener para llegar a esta paciencia. Luego, esta cuenta, pues dirán ustedes, ¿no? 5 por 584 igual a 8 por 365. Bueno, pues es lo mismo, o sea, si hacen la multiplicación, les va a dar lo mismo de los dos lados, ¿no? Pero ¿qué significa? Los 5, 5 eran los 5, 5 años que tenían que pasar de 584 días para que volvieran a ver a Venus en su periodo. Y lo mismo era con el registro de 365 días, pero ellos tenían que pasar 8. Entonces, si se fijan, si ustedes saben la multiplicación, pues hay muchísima coincidencia, ¿no? Por eso está el signo de igualdad, porque ellos, pues, tenían calculado. Y así es como Venus eran otras estrellas, incluso otras constelaciones. Yo aquí en mi celular tengo una aplicación en la cual me simula el cielo de antepasados, ¿no? Si yo le pongo una fecha aquí, por ejemplo, en el año 200, mi celular me va a mostrar cómo eran las estrellas en el año 200. Y yo me he percatado que las estrellas, pues, no están en la misma posición, ¿no? Las estrellas van cambiando durante los años. Entonces, el cielo que nosotros vemos hoy no era el mismo que nuestros ancestros veían. Muy similar, sí, porque, pues, no ha pasado como muchísimo tiempo a nivel cósmico. O sea, un año en el cosmos, pues, no somos nada, ¿no? Tiene que pasar, por ejemplo, 10 millones de años, ¿no? Para que sea significante para el universo, o para nosotros, que el universo, pues, somos nosotros, ¿no? No era el mismo cielo, por ende no veíamos las mismas cosas. Y por consiguiente, las estrellas estaban situadas en diferente posición, por eso estas interpretaciones. Ahora bien, para entender un poco, otro punto muy importante de las civilizaciones, hay que analizar este esquema, ¿no? Nosotros sabemos que existen los equinoccios y los solsticios. Bueno, para interpretar qué es un equinoccio y un solsticio, pues nosotros podemos analizar este esquema. Nosotros tenemos, así a grandes rasgos y que sea súper entendible para todos, ¿no? Nosotros tenemos el plano ecuatorial. El plano ecuatorial, pues, es el plano terrestre, ¿no? La mitad de la Tierra, ¿no? Está el plano ecuatorial. Y nosotros tenemos la eclíptica como el movimiento del Sol. Aquí nosotros vemos un modelo geocéntrico, ¿no? Que el Sol gira alrededor de nosotros. En realidad, pues, nosotros giramos alrededor del Sol. Sin embargo, esto se hace para que sea más comprensible. Pues bien, el Sol describe una trayectoria en la eclíptica en la que llegan dos puntos en los que llegan a coincidir con el plano ecuatorial. Cuando el Sol se coloca sobre el plano ecuatorial en una, cuando va de bajada, por así decirlo, llega a un primer punto que se le llama punto Libra, o sea, en la eclíptica. Cuando va bajando los grados en la eclíptica y toca en el plano ecuatorial, se le llama un primer punto llamado Libra, y ahí es donde ocurre el equinoccio de otoño. Entonces, bien. Bien, el Sol continúa, o sea, continúan los grados en la eclíptica, van subiendo los grados y llega a un segundo punto que se le llama punto Aries. Ese punto Aries es el segundo punto sobre el plano ecuatorial
y ahí es donde ocurre el equinoccio de primavera. Entonces, el equinoccio son esos dos puntos en los que el sol se sitúa sobre el plano ecuatorial. Y los solsticios no son más que los puntos lejanos, ya sea norte, desde cualquier referencia de estrellas, en donde está más lejano de la Tierra. Y a estos se les llaman o solsticio de verano o solsticio de invierno. Todo esto se mide a partir del movimiento del sol, ¿no? El movimiento antihorario. Ahora bien, ¿por qué debemos saber interpretar esto? Porque ellos también lo interpretaban. O sea, si se fijan lo que uno se tarda en analizar esta información, ellos también la analizaron y muy bien, demasiado, porque ellos fueron capaces de construir arquitecturas, incluso observatorios astronómicos, y aquí en México hay observatorios astronómicos antiguos, y uno de ellos es el Observatorio del Caracol, en donde ellos sacaban esas relaciones de equinoccios y de solsticios y alineaban su construcción hacia ese punto en el año, ¿no? Durante el tiempo. Bueno, el Observatorio del Caracol hicieron algo similar, pero con Venus. Ellos se dieron cuenta de que Venus aparecía al oeste de la ciudad en la que estaban, y pues vieron que como era un periodo constante, decidieron hacer una construcción en honor a ella del alba tan mencionada, o a ese dios. Y entonces ellos ya tenían un método de observación, ¿no? Y este observatorio contaba de muchas ventanitas. Entonces, por aquí tenemos unas ventanitas en las que el Observatorio del Caracol se denominó así porque son unas escaleras que van así dando vueltas hasta llegar hasta arriba. Y hay ventanitas a lo largo del observatorio. Entonces, si tú haces una parada en una ventanita y estás en el momento correcto en los que ellos vas a poder observar a Venus. Entonces, si se fijan, o sea, estaba muy alineado, ¿no? Imagínense subir a este observatorio, entrar aquí por la principal, luego subir las escaleras, pararte en la ventanita y ahí vas a observar a Venus. Eso ya es un observatorio astronómico. Entonces, ellos ya estaban suficientemente maduros en la astronomía como para realizar este tipo de construcciones. Y no solo es esta, hay muchísimas más. La Plaza de Estela de los Glifos es otra de las construcciones más interesantes de analizar, porque ellos pusieron aquí como un monolito en donde ellos ya tenían la percepción del movimiento del sol. Si se fijan, el sol hace una trayectoria o dibuja una trayectoria en el cielo llamado analema, que es como un 8, en donde el sol a lo largo de los años pues se va moviendo su posición. Escucho el símbolo a esos magma. Ellos se dieron cuenta de que podían plasmarlo en la tierra, ¿no? O sea, podían dibujarlo en el suelo, en la tierra. Y hicieron esta construcción para precisamente analizar en qué punto del analema estaban ellos, o en qué punto del año, o en qué punto del día ellos estaban. Como un reloj solar, pero que medía ya años, ¿no? Medía 365, 260 días. A su vez, no solo tenían la percepción del movimiento solar, sino que también estaba alineado, estas entradas a la plaza estaban alineadas a la salida del sol en equinoccio de primavera y de otoño. Entonces, fíjense, no, ni siquiera estaba alineado a los cardinales para ellos súper importantes, ¿no? Norte o sur, sino que estaban alineados a esos puntos específicos en donde el sol se coloca sobre la ecuatorial terrestre, ¿no? Que son los equinoccios. En sus construcciones, muchísimas construcciones están basadas en los equinoccios y en los solsticios. Vean nomás, o sea, yo, perdón, pero estoy emocionado, ¿no?
Esta es otra de las plazas en la que yo visité, en la que totalmente en la que más me ha impactado, es la Calzada de los Muertos. Esta es la plaza de Teotihuacán, pero en específicamente tiene una plaza que es llamada Calzada de los Muertos, en donde te lleva a una pirámide. La pirámide más alta está al final de la calzada, está más o menos en este punto, y se llama Pirámide de la Luna. Bueno, esta pirámide de la luna, si se fijan, está alineada a esta calzada llamada Calzada de los Muertos, perdón. Pues este eje de simetría estaba totalmente alineado a la puesta solar del 29 de abril y el 13 de agosto. Lo van a decir, bueno, 29 de abril y 13 de agosto, ¿qué? O sea, no para mi cumpleaños, se celebra algo, ¿qué? Pues realmente no hay mucho significado, pero si analizan bien, sí hay significado muy relevante. Y es que en 29 de abril y en 13 de agosto, el calendario de días que ellos tenían es totalmente dividido en dos. O sea, las mismas partes de días estaban del 29 de abril al 13 de agosto y del 13 de agosto al 29 de abril. O sea, era totalmente simétrico el calendario. Entonces hicieron totalmente simétrico la calzada de los muertos. Entonces, yo cuando descubrí eso también me quedé. Y esta pirámide, la que ven acá, es la pirámide del sol. Aquí es donde ellos hacían la mayor parte. Ellos subían hasta la punta de la pirámide y según encargarse de la máxima manifestación del universo, que ya sabemos que es el sol, pues ellos obviamente se la atribuyeron a la pirámide más alta, ¿no? Ellos creían que entre más alto, pues estaban más cerca de tocar al dios, ¿no? O de ser unos dioses incluso. Entonces, esta pirámide se le fue asignada como pirámide del sol. Este nombre fue asignado por nosotros, gracias a las investigaciones. Sin embargo, de esta civilización no hay registros específicos de que así se llamaran, Pirámide del Sol o Pirámide de la Luna. Esta plaza o esta zona de Teotihuacán, hay muy pocos registros. Quiere decir que hay una bastante rama o por descubrir, ¿no? Bastante información por descubrir, porque ellos realmente no dejaron códices, no dejaron jeroglíficos, no dejaron mucho, pues, para analizar. Entonces, gracias a las investigaciones que se han dado, se descubrió este eje de simetría, se le asignó este nombre a la pirámide del Sol. Incluso hay posibles interpretaciones de estas pirámides un poco más pequeñas en las que se le atribuyen a los animales, ¿no? Si se fijan, así como hay de estas plataformas con cuatro niveles, hay durante toda la calzada, si se fijan hasta acá. Entonces, hasta acá hay otra plaza. Y hay más construcciones como estas. Entonces, totalmente toda una construcción, toda una urbanización, por así decirlo, totalmente bien pensada, ¿no? Y uno de los datos curiosos, para decirles así rápidamente, es que en una de estas regiones de las pirámides, si ustedes emiten sonidos, les comentaba yo que hay instrumentos de cerámica o de barro en las que si tú soplas, imita el sonido de un animal. Pues lo mismo sucede con la acústica de estas pirámides o de estas plataformas. Si tú emites un sonido acústico, como puede ser un aplauso, o sea, si tú aplaudes enfrente de una de estas pirámides, puedes percibir o tú le das esa percepción de que estás escuchando un jaguar. Entonces, aplaudes y se escucha como si escucharas un jaguar. Entonces, coincidencia, la verdad. No sé porque no está muy estudiado, pero se siguen haciendo estos estudios, se siguen sacando relaciones. Por eso que también los invito a que investiguen acerca de esta zona de Teotihuacán, porque hasta la fecha sigue siendo muy enigmática. Y para cerrar, con todos estos datos, unos de miles de datos que existen, les digo, el código de Dresden
está repleto de páginas de cálculos, de dibujos, de eclipses, de la luna. Pues las construcciones también fueron su auge, ¿no? En donde los mayas fueron los únicos pueblos antiguos que construyeron enormes ciudades en la selva tropical y llegaron a habitar hasta 100.000 personas. Imagínense nomás una construcción, una plaza o un pueblo para 100.000 personas, es una décima parte de mi ciudad. En mi ciudad hay aproximadamente 1 millón de personas. Pues si se fijan, ellos ya almacenaban, pues ya vivían una décima parte de Durango, ¿no? Y para mí es muy impresionante, o sea, hacer estas relaciones, compárenlas con, no sé, con sus ciudades, con algunos pueblos, y ya viéndolo bien, observándolo de manera más detallada, es descomunal. Y esta construcción, vean cómo está en medio de ahí, de la selva tropical. Pareciera estar escondida, ¿no? Pero pues, tiene su relación. Seguramente esta construcción también está alineada a un solsticio, al equinoccio de otoño o primavera. Seguramente, y seguramente aquí nacían rituales, aquí abajo empezaban a subir personas, hacían sacrificios, muchísimas cosas por descubrir y por analizar. Y pues les invito a que si ustedes tienen este tipo de no sé, de civilizaciones en sus pueblos o en sus países, pues que la investiguen más a fondo, ¿no? Porque a fin y al cabo, este es el significado de del conocimiento que nosotros tenemos en un pueblo, ¿no? Si nosotros tenemos este conocimiento que nos dejaron los mayas, mejor dicho, las civilizaciones mesoamericanas en general, porque también los olmecas, también los aztecas se basaron en la astronomía. Nos deja todo una base, un pilar de conocimiento para que nosotros podamos aprovecharlo, ¿no? Entonces, no sé por qué, obviamente ya hay ciertas reglas establecidas para predecir un eclipse como el eclipse del 2024, pero pues México también puede hacer sus propias investigaciones a partir del conocimiento que nuestras civilizaciones nos dejaron. Y al igual que en México, pues puede suceder en Colombia, en Argentina, en Panamá, cualquier país, cualquier pueblo, cualquier ciudad que puedan acceder a este tipo de información. Créanme que es muy, muy interesante de analizar y les va a abrir la mente más allá, ¿no? Que se den cuenta de que nosotros también podemos hacer estas cosas sin necesidad de un teléfono, sin necesidad de una computadora, simplemente pluma y lápiz, pues uno puede soltar su imaginación. Ya es cuestión de cada quien si quiere o no, pero las puertas, como yo diría, las puertas al conocimiento están totalmente abiertas. Y pues con esto me gustaría despedirme. Espero ya hayan aprendido un poco de mi cultura, de México, y que les emocione igual que yo, porque. Bueno, Abner, qué interesante todo esto, de verdad que cada vez que se habla de pirámides, se habla de la cultura maya, azteca, se encierran como muchos misterios que todavía ignoramos, y sobre todo lo que son pirámides. Por ejemplo, la relación que pueden tener ellas con las pirámides de Egipto. ¿Cuál era la finalidad de las pirámides de Egipto? ¿Cuál era la finalidad de las pirámides mexicanas? ¿Y qué tipo de cosas se realizaban allá? ¿Y cómo a partir de esas estructuras tan avanzadas y como con tan precaria herramienta que tenían para ese tiempo, generaron estos templos del saber astronómicos? Y se encierran tantas preguntas de, bueno, ¿cómo lograron todo esto? ¿Quién les enseñó? ¿Cómo sacaron ellos de la mente este tipo de estructuras y la efectividad que ellas tuvieron en su momento para hacer todo este tipo de mediciones? Y uno se pregunta tantas cosas que de alguna manera muchas de ellas van a quedar en el limbo porque no las sabemos. Incluso mucha gente puede atribuir este tipo de enigmas
a algún tipo de presencia extraterrestre o de inteligencia fuera de este mundo. Entonces, eso suele suceder en todas las culturas, ¿no? Que todo lo que desconocemos lo atribuimos a lo celestial, a lo teológico. Y así es que se generan como tantos mitos y tantas leyendas que están en torno a todas estas estructuras que físicamente seguimos viendo y que son un patrimonio para la humanidad. Bueno, pues que de verdad, este tema es apasionante y nos alegra mucho que seas ese embajador de tu cultura mexicana y que nos estés enseñando, nos estés ilustrando un poco más de todo esto que de pronto físicamente no podemos ver, o que no nos podemos desplazar, sino que son temas que podemos ver a través de los libros y de los medios audiovisuales, afortunadamente. Y bueno. Y tenemos unas preguntas de las personas que nos han acompañado. Nos pregunta Gustav, ¿crees que estas civilizaciones usaron métodos matemáticos parecidos a los nuestros o tendrían su propia matemática? Uy, esta pregunta está súper sencilla. Ellos no utilizaron nuestros métodos, nosotros utilizamos sus métodos. O sea, gracias a ellos nosotros estamos aquí. Gracias a sus cálculos nosotros tenemos este calendario de 365 días. Gracias a ellos es que nosotros tenemos el conocimiento de que incluso hasta la más pequeña percepción. De que, por ejemplo, una abuelita te dice, va a llover, ¿no? No te lo dice porque sí, o sea, te lo dice porque ya hay un antecedente de miles de años del comportamiento de las aves que, por ejemplo, van hacia el este. Las aves van huyendo de la lluvia, ¿no? Entonces las abuelitas se percatan de eso y dicen, va a llover porque ya existe ese conocimiento. Entonces, nosotros, definitivamente, ellos no usaron o métodos matemáticos parecidos a los nuestros. Nosotros estamos utilizando sus métodos matemáticos. Entonces, eso es lo más impresionante. Si nosotros queremos seguir avanzando como civilización también, creo yo que deberíamos de aprender de las civilizaciones antiguas. Y así vamos a poder interpretar un poco mejor la civilización del futuro, ¿no? Ajá. Bueno, de verdad que escudriñar toda esta parte de la historia es tan importante porque definitivamente si no conocemos nuestros antepasados y los legados que ellos dejaron, muy difícilmente podemos saber quiénes somos nosotros. Y me parece súper importante eso. Tenemos otra pregunta. Dice Juan Carlos Regueiro, ¿cuál es la diferencia que más notas entre los mexicas y los mayas? Realmente no, yo no veo diferencia más que en la manera de su comportamiento en las relaciones humanas, por así decirlo. O sea, para ellos, pues podría ser algo que consideran bien, para los otros, pues no era considerado mal, ¿no? En cuestiones astronómicas, me parece yo que tenemos nosotros la misma percepción, y no solo entre mexicas y mayas, lo vemos también con los egipcios, ¿no? O sea, si los egipcios fueron capaces de sacar estas relaciones pirámides, estrellas, los mexicanos también tuvimos, ¿no? Y son muy parecidas, porque si se fijan, las relaciones pirámides, estrellas, se utiliza de la misma forma en México y en Egipto, y sin ni siquiera tener un teléfono para comunicarse, ¿no? Imagínense que ellos dijeran, ah, mira, pues yo saqué esta relación de esta constelación, ahí te la paso, ¿no? Imagínense los egipcios haciendo estas llamadas, pues no, o sea, simplemente sin medios de comunicación. Ahora, que estas civilizaciones hayan compartido territorio mexicano para su establecimiento y su supervivencia, veo yo por qué diferenciarlo, ¿no? Incluso creo yo que pudieron haberse complementado muy bien los registros de uno hacia el otro. Así es.
Tenemos otra pregunta. Dice, ¿en los mapas del cielo de la antigüedad hay registro de alguna constelación, figura, etcétera, que ya no veamos en la actualidad? La mayoría. ¿Por qué? Porque el cielo de hoy, pues obviamente no es el cielo de las civilizaciones antiguas, ¿no? No sé si vean aquí mi pantalla, pero aquí está la constelación de Escorpio. Bueno, no se nota. Ahí está. Bueno, esta constelación, esta es la aplicación que yo les digo que interpreta el cielo antiguo, ¿no? No es igual que la que conocemos actualmente, porque las estrellas obviamente describen su movimiento en el cosmos, ¿no? El cosmos se está expandiendo, pues las estrellas van el camino de la expansión del cosmos, ¿no? Entonces, sí, estas estrellas no están en el mismo punto que conocemos actualmente, pero le dieron un significado muy parecido y es lo más enigmático, ¿no? Y para eso, pues, ahí sí yo no tengo respuesta a esa pregunta. Pero sí, la mayoría no es lo mismo que conocemos actualmente. Incluso si se fijan en los de los palos del fuego nuevo, las estrellas están un poco más juntas, no sé si se dieron cuenta en los dibujos. Y actualmente, pues en la cinturón de Orión, pues no lo son tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente las estrellas de nuestros antepasados al cielo ha estado en constante cambio, ¿no? Y esto es inevitable. Así es, hay una, el cielo es dinámico, ¿no? El espacio es dinámico, todo está en movimiento. Unas cosas aparecen, otras cosas desaparecen, unas se prenden, otras se apagan. Exacto. Entonces, sí, es muy real. De pronto ya no hay como tanta relación de lo que se pueda tener con los cielos de ahorita a esos cielos de nuestras culturas prehispánicas. Bueno, cambiando un poquito el tema y como ya adentrándonos un poquito, ya que estás, eres muy conocedor de este tema, vamos a tener dentro de muy poco, o ya empezamos la lluvia de estrellas, las dracónidas, ¿cierto? Dracónidas al norte. Eso te iba a preguntar, ¿en dónde se pueden observar estas lluvias de estrellas? Mira, realmente las lluvias de estrellas se presentan en todo el cielo, o sea, las rocas, que no son estrellas, ¿no? Las rocas están locas, ¿no? En el cielo, pasan por toda la atmósfera terrestre. Sin embargo, pues hay una cierta región proveniente, ¿no? De las rocas. Y esa región está en la constelación de Draco. Esta se ubica al norte. Ustedes ubiquen la estrella polar. Cerquita ahí de la estrella polar, a la derecha, van a ubicar la constelación de Draco. Y ese es como el punto de origen. No sé si sea un asteroide o un cometa, no recuerdo. Pero es proveniente de esa región, ¿no? Entonces, de ahí viene su nombre de Draco, de las Dracónidas, de la constelación Draco. Pero te digo, las estrellas van a verlas por cualquier punto del cielo. No fijen su mirada ahí porque se van a perder de una que pase por arriba, ¿no? Me ha pasado que yo al principio me quedaba viendo a la región, ¿no? Decían, pero no iba estrellas ahí. Me quedaba viendo ahí, pasaba muy pocas, ¿no? Luego, Y todas estaban pasando por el otro lado. sí, todos estaban pasando por arriba, por detrás, y realmente es cierto, o sea, véanlo y es cierto, o sea, las estrellas pasan por todo lado. Sí, anoche justo experimenté lo mismo porque nos fuimos a ver las estrellas, a ver si podíamos ver algo porque realmente sí, a partir del 6, es que del 6 al 10 de octubre empiezas tú a mirar las dracónidas. Y justo había un espacio donde pasó una gigante, había una grandísima. Y nos quedamos mirando siempre hacia ese lado y de repente fue que con el ojo vimos que hacia el otro lado se fue la otra y dijo, bueno, sí, realmente hay que estar es como mirando, hacer el paneo de todo el cielo para ver si se pueden ver más, porque es donde uno fije su mirada a un solo punto, pierde.
Ahorita Bueno, aprovecharon nuestra vista periférica. eso, sí. Pues, ¿tienes algo más que añadir, Abner, antes de irnos? Pues no, realmente no le atribuyan tanto a los aliens. Confíen en que los humanos somos mucho más que lo que creemos de nosotros mismos. Y esto lo descubrí cuando, les digo, cuando visité la plaza, de las construcciones tan perfectamente alineadas. O sea, está el piso de esta forma y luego está la plataforma. Y el siguiente ángulo del piso siguiente está alineado con el primero, ¿no? Y digo, bueno, pues no tenían transportador, ¿no? Para estar midiendo. Todo esto lo hacían a referencias. Una de las cosas que me di cuenta es que ellos sacaban la relación de las pirámides con las montañas de la lejanía. Entonces, si tú ves esta inclinación en la pirámide y ves ciertos ángulos en la pirámide y sacas referencia de lo que hay atrás, posiblemente exista una montaña con esa misma inclinación. Entonces, no es tanto alienígena, sino es tanto inteligencia humana. Y pues los invitaría a que siguieran investigando acerca de más de estas civilizaciones para dejar de pensar que fuimos abducidos, ¿no? Sí, así es, Abner. Bueno, Abner, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio, en esta noche. Acme, alguien que me explique y el grupo, te damos las gracias enormes. Hoy nos llevamos un poco más de tu cultura a nuestra mente y nada, te deseamos cielos abiertos para todo lo que emprendas y que te siga yendo muy bien y que sigas siendo ese gran ejemplo para todas las juventudes. Un Muchas abrazo, gracias. Abner. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes, las que se conectaron, los que están viendo este streaming después. Esperamos que estén con nosotros el resto de esta semana. Terminamos nuestra semana del espacio el día 10. Mañana es octubre 8. Mañana nos toca con Leonela Abigail desde Argentina. Y ella nos va a estar dialogando sobre un viaje por el sistema solar. Entonces los Perfecto. esperamos a la misma hora, 7 p.m. ET, Eastern Time, o sea, como de la Florida, 11 p.m. UTC. Entonces, de acuerdo al país en el que ustedes están, revisen muy bien cuál es la diferencia con la hora UTC y ahí saben, identifica, porque es bastante complejo colocar las horas de todos los países de acuerdo a nuestras charlas. Entonces, 11 p.m. UTC es la hora general para todos. Entonces, los esperamos. Muchísimas gracias y que pasen una feliz noche. Yo te espero en Durango. Claro que sí, Abner, muchísimas gracias. Espero algún día conocer México y poder visitar muchas cosas que las pirámides, por ejemplo, me encantaría ir a ver las pirámides, conocerlas. Claro. Entonces, muchísimas gracias, Abner. Un gran abrazo y, bueno, feliz noche. Gracias.